Un hombre de apellidos Aburto González fue detenido el fin de semana en el sector de Ballena de Osa. Sobre esta persona pesaba una orden de captura desde 2014 por robo agravado en la zona atlántica de nuestro país. Esta detención fue parte del megaoperativo realizado por la Fuerza Pública en el sector costero, que además dejó el decomiso de un arma de fuego calibre 25 milímetros, un cargador y 5 proyectiles a un hombre de apellidos Arguedas Prendas, quien carecía de permisos. Las acciones operativas fueron 82 personas investigadas, 8 motos consultadas, 1 arma de fuego consultada, 3 controles de carretera, 19 barrios abordados, 409 personas fueron abordadas, en total 106 vehículos también fueron abordados y 31 motocicletas. Pero sin embargo estamos fuertes en Bahía Ballena, dado que es el lugar donde más incidencia nos genera el verano en esta región. La detención de Aburto se une a la de 2 hombres sospechosos de asaltar a un extranjero la semana anterior, otro de los resultados positivos que dejó este procedimiento policial. A una pareja de asaltantes que cometieron a un canadiense, le robaron las llaves del carro, el celular, etcétera. Gracias a Dios todo fue recuperado y pudimos entregárselos al señor, al extranjero. En cuanto a drogas, se decomisaron 4 cigarrillos, 1 cajeta y 15 capullos de marihuana y 1 punta de cocaína. Estos trabajos continuarán para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si vienen más, posiblemente en estos días vamos a estar realizando otro megaoperativo y constantemente ya tenemos un grupo especial del GAO trabajando la zona. La presencia policial estuvo en cataratas y playas de Bahía Ballena. Se entregaron 87 brochures en el stand preventivo ubicado en Playa Hermosa y se hicieron 6 partes morales por descuido de pertenencias en diferentes playas.